Gracias por venir con todo el conjunto de actividades que hay, que hayáis asistido. Espero que os sea útil, que os sea interesante. Vamos a hablar de datos y de cómo esos datos nos ayudan a conocer los públicos y cómo ese conocimiento nos puede ayudar a desarrollar la comunidad y la relación con la comunidad. Empezamos por presentarnos. Yo soy Ferran, vengo de Tecnecultura. Somos un proyecto que se especializa en esto, analizar datos para organizaciones culturales. Trabajamos para ayudar a todas las organizaciones culturales que nos pidan que les ayudemos a que utilicen sus datos, a que obtengan valor de sus datos. Uh, Está mal la dirección. <laughs> es tecnecultura, no culutra, pero tengo una dislexia al escribir, que en cultura además siempre, siempre cae. Convertimos datos en conocimiento, en conocimiento útil eh, en gran parte para el desarrollo de audiencias, pero no solo para el desarrollo de audiencias. Y queremos contribuir a que todas las organizaciones utilicen datos. Y ahora vamos a hablar de, de cómo y de en qué estadio estamos. Antes de seguir, yo me presento, Nos no voy a pedir a todos que os presentéis, pero sin, para hacerme una pequeña idea de, de qué, qué, qué audiencia tengo. Eh, Algún, a ver si, si no os molesta mucho. ¿Cuántos de vosotros eh, organizáis actividades de difusión cultural? Es decir, organizáis una actividad y luego queréis que venga gente o tenéis una comunidad alrededor. Como la mitad. Eh, ¿Los otros debéis estar en proyectos patrimonio? ¿Alguien de patrimonio? ¿Nadie de patrimonio? Gestores culturales, freelance que ofrecen servicios. ¿Cuántos de vosotros creéis que los datos pueden ayudar, que deben ayudar, que las organizaciones culturales pueden? Bien. Los que no habéis levantado la mano. Bueno, pues vamos a ver si alguno de los que. ¿Hay alguien que cree que los datos no deben ayudar y que son un peligro, son una amenaza? Hay gente en el sector cultural que legítimamente lo, lo, lo puede pensar. Nadie. Bueno. ¿Según, y cómo? Según y cómo. Exacto. si Es que son una herramienta. De eso vamos a hablar. Son una herramienta, no son un fin. Entonces depende para qué lo utilices. Como la dinamita. <laughs> un poco. Muy bien. Pues ahora me hago una idea. Veo que estáis eh, interesados. Me alegro. <laughs> eh, y espero que, que os sea útil. Primero un preámbulo para situarnos dónde estamos y cómo hemos llegado aquí. ¿No? El, el, para saber por qué este taller se hace hoy aquí y no se hizo hace cinco años en algún otro... Porque seguramente quizás incluso hace tres no se hubiera hecho. Estamos a una velocidad que, que estamos en los, en los principios de este mundo, de este híbrido que mezcla datos y, y cultura. A nuestro entender, esto que podríamos, podríamos llamar que estamos entrando en la era o estamos en la era de la dataficación, no es más que un escalón más en la digitalización. Es decir, no, no, es, no, es, no es más que una derivada más de la uh, digitalización en la que estamos inmersos. La revolución más grande o una de las más grandes que ha habido jamás la humanidad. Comparable, por, uh, he oído comparaciones que la comparan a la lítica, o sea, la revolución lítica como una de las más grandes. Es comparable a la invención de la de la imprenta y a las cuatro o cinco más grandes revoluciones de, de la humanidad. Y estamos en medio de esta revolución, nosotros tenemos el privilegio o la mala suerte de vivirla y los datos han aparecido en, en este marco. El proceso que va de la digitalización a la dataficación siempre tiene el mismo patrón. Primero aparece una tecnología, luego esa tecnología se democratiza, se pone se abarata la tecnología por sí misma se abarata se pone al alcance de muchísima gente de muchísimos usuarios entonces nos damos cuenta que como es digital genera datos no era algo que estaba previsto no hemos hecho la, re la revolución digital para disponer datos eh, pero la di revolución digital genera datos es una de las consecuencias de los medios de producción digital y llega un momento en el que nos preguntamos y todos estos datos están ahí acumulados qué, qué hacemos con ellos entonces aparecen agentes y herramientas para explotar, para intentar obtener algo útil de esos datos. Nosotros somos un ejemplo y creemos que esto también se democratiza y llega a un punto en el que todo el mundo utiliza todos los agentes, utilizan datos. El sector cultural creemos que se encuentra en este estadio más o menos. En el inicio en el que aparecen agentes. Hay pocos agentes todavía. Nosotros somos un híbrido poco habitual aún de eh, que mezcla datos y cultura. Hay otros sectores que se encuentran aquí. Eh, sectores más eh, tipo retail, banca, eh, seguros. Estos están aquí o incluso más allá. Están haciendo cosas que, que dan, podrían darnos miedo. Eh, no, es, no es fundamentalmente no. no no creo que sea porque como somos de cultura, somos más de letras y, y nos cuestan más los números puede que afecte pero no no lo fundamental es que somos un sector de empresas pequeñas, de organizaciones pequeñas, de colectivos pequeños con poca capacidad para gestionar, digerir eh, cambios de esta magnitud o menor capacidad que otros sectores para invertir para digerir estos, estos procesos entonces. Lo que sí es evidente es que este es un proceso imparable, a nuestro entender, es imparable. Es que todas las organizaciones culturales acabarán utilizando datos eh, y es muy rápido. Es decir, los procesos de adopción tecnológica cada vez son más rápidos. Eh, no hace nada, es que preparando esta ponencia revisamos un poco el, el calendario de, de la digitalización que nos afecta a, a los datos que utilizamos nosotros y bueno, no hablaremos, por ejemplo, pues eh, Internet nace en los 90. Eh, el email nace en el 71. Eh, Google Analytics nace en 2000, como lo conocemos, en 2004. No hace nada. Eh, el Mailchimp aparece sobre el 2001, 2002 también. Eh, en cosas que nos afectan más, eh, el, ti, los, las herramientas de ticketing aparecen... Eh, en 1994 se funda Teleentrada, que es aquella que estaba asociada a entidades bancarias, fueron las primeras, que eh, bueno, era por primera vez podíamos, las organizaciones culturales podíamos vender una entrada, eh, incluso online o a través de, otros, de, un, de un cajero, eh, y no hacerlo a través de un simple boleto que nos fabricábamos nosotros. Apareció la tecnología, pero los datos no eran nuestros, los datos se los quedaba la entidad financiera, nosotros no teníamos acceso a esos datos. Eso fue en 1994. No es hasta 2010-2011 que aparecen nuevas tecnologías que ayudan a democratizar. Aparecen los nuevos sistemas de ticketing a la vez colapsan los otros, pero aparecen sistemas de ticketing que todos vosotros conocéis. Algunos nacen incluso desarrollados por propias organizaciones culturales que se agrupan y que eh, reclaman obtener eh, los datos que se están quedando las, las entidades financieras o que, viendo cómo van a colapsar, los desarrollan y generan nuevas tecnologías que ponen al acceso eh, de mucha más gente esa tecnología, es decir, lo que antes solo estaba al alcance de grandes organizaciones como una institución bancaria que podía hacer la inversión y el mantenimiento de una estructura necesaria para sostener un sistema de ticketing, se abrata y es posible ponerlo al acceso de organizaciones más pequeñas. Eh, aparecen nuevas tecnologías que democratizan, se acumulan datos y gestionamos igual que cuando no teníamos los datos. En esta situación todavía se encuentran muchas organizaciones culturales, es decir, es verdad que tienen un sistema de ticketing, que tienen esos datos, que poseen esos datos, pero entre que lo urgente eh, siempre pasa por delante de lo importante y que se necesita destinar un, un tiempo a pensar estratégicamente cómo trabajar esto, pues siguen gestionando como antes, de los datos los, los tenía la entidad bancaria o incluso como antes, que ni siquiera teníamos ningún tipo de datos. Entonces, este es un proceso en el, que, en el que estamos inmersos y la cultura se encuentra por aquí. Acumulamos datos y estamos poco a poco, porque es un proceso gradual, estamos migrando hacia una situación en la que empezaremos a utilizar los datos. Vale. Hecho este preámbulo, vamos a la materia que nos ocupa. Eh, vamos a ver qué podemos saber de nuestros públicos. ¿Y para qué? Esto, he hecho un listado de lo que yo creo es lo más básico. Lo que creo, el último apartado igual ya no es tan básico, pero son los ejes que creo son fundamentales por donde creo que hay que empezar, por donde nosotros hemos aprendido en estos últimos cuatro años que hay que empezar y donde sería deseable que toda organización tuviera hasta este conocimiento sobre sus públicos en, en, en breve, si no los tiene. ¿no? Eh, este es el tronco, luego hay muchas derivadas y muchas ramas eh, que se pueden aplicar en cada proyecto. Es decir, proyectos diferentes pueden focalizar, pero no es un inventario exhaustivo, sino es un inventario troncal, básico. Entonces, vamos a empezar. Primero, el primer dato que no teníamos y ahora tenemos, y que todo el mundo debería tener, es quién es quienes están en relación con nosotros y cómo aceptan comunicarse con nosotros. Esto es también muy, muy importante, no romper la confianza que depositan en nosotros. Es decir, los datos personales, el nombre, el email, eh, la dirección y eh, si aceptan o no aceptan recibir comunicaciones nuestras y de qué tipo aceptan recibir comunicaciones nuestras. Evidentemente, ¿para qué queremos saber esto? Este es, eh, este no, no, no somos necesarios ningún agente especial que ayude a explotar datos. La forma de explotar estos datos es que luego te puedes comunicar con ellos. En 1994 era imposible eso, comunicarse con los usuarios de un proyecto, era imposible. No, eh, podías vender las entradas, pero quien se podía comunicar era el banco en cuestión. Nosotros no podíamos comunicarnos, teníamos que recoger a lo mejor datos de, de otra forma, con boletines, y nos comunicamos pues, con el club de socios, pero no con todos los usuarios. Ahora nos podemos comunicar y, por lo tanto, desarrollar una estrategia de contenidos digitales y eh, dirigirles, sobre todo, email marketing y eh, bueno, mantener esa relación con ellos, vender entradas, que se, que, que se mantengan en contacto con nosotros, que no nos olviden y, además, las herramientas de email marketing nos facilitan eh, datos sobre cómo les interesa lo que estamos haciendo, con lo que podemos segmentar esa estrategia, entender que hay gente que le interesa más lo que nosotros decimos y hacemos, y por lo tanto tiene más sentido enviarles más información y más densa, y otros que están menos interesados que nosotros, no es lo que hacemos entonces, le tenemos que enviar menos información. y podemos evaluar esta estrategia, a ver cuándo sí conseguimos que eh, nos, nos abran más, nos cliquen más, nos cumplen más, aquellos que sean nuestros, nuestros objetivos. Después de saber eh, quién es, lo siguiente que, no, que deberíamos saber, que podemos saber, es cuántos. Y esto que parece, a priori, sería como básico, esto, es, esto no es muy conocido. Es decir, hay pocas organizaciones que sepan cuántos clientes tienen, cuántos usuarios, cuántos espectadores tienen. Por clientes y espectadores, por, por usar terminología que aunque nos guste más o menos vamos a entendernos eh, seguro, clientes son las personas que compran, nos dejan la tarjeta de crédito o pagan eh, su entrada, o no pagando su entrada, dejan su registro y nos, nos, nos facilitan sus datos, espectadores son todas las personas que asisten. Que eh, normalmente pues una persona compra, acompaña y, y asiste al teatro casi siempre, en, mayoritariamente en pareja, no sé, a veces en con otras perco en grupo. Con lo que, eh, para saber el, número, de hecho, saber el número de clientes, es relativamente fácil. Saber el número de espectadores ya no es tan inmediato. Necesitas un pequeño cálculo estadístico, sencillito, al alcance de todo el mundo, se puede hacer en Excel pero eh, ya no, no, no es inmediato y es un dato que no tiene casi nadie, o sea, que tienen algunos algunos operadores, pero que es un dato realmente desconocido y que usamos muy alegremente. Siempre pienso en las, los festivales que acaban, hacen memoria, presentan eh, a los medios una rueda de prensa y hemos tenido 50.000 asistentes este año, eh, más que el año pasado siempre. 50.000, un número tan redondo me sorprendió mucho, pero además no son espectadores, son entradas. O eh, en Barcelona cada año se presenta la temporada, se hace balance del anterior, en la última se habló de dos millones de espectadores. No, ya nos gustaría tener dos millones de espectadores. No debe haber más de medio millón, posiblemente menos de medio millón. Esto es, no, no lo sé, ¿eh? es una, una, una hipótesis, aventura una hipótesis. Y claro. Eh, esto es muy importante, eh, a mi entender. ¿Cómo vamos a evaluar el impacto? Si lo que hacemos tiene impacto en nuestro entorno, entre aquellos que cofinancian nuestro proyecto. Eh, ayer eh, Nils eh, en su conferencia hablaba de aquellos que pagan la fiesta. ¿Cómo vamos a poder demostrar ante los políticos, ante, ante los ciudadanos que votan y eligen esos políticos, el, lo que nosotros aportamos si no podemos decirles cuántos, qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de los ciudadanos de mi ciudad están usando el servicio? ¿O están, han usado el servicio en los últimos 10 años? Algo tan fundamental lo saben muy pocas organizaciones. Y es uno de los datos que poco a poco espero que, que sepamos. Es uno de los realmente fáciles de, de obtener. Entendiendo que nuestra, nuestra comunidad, dependiendo del proyecto, más o menos, pero nunca será solo física, aquí tenemos que añadir el tener... Una idea de cuál es nuestra comunidad digital. ¿Cuánta gente se relaciona con nosotros con contenidos digitales, de algún modo? ¿Y cuánta gente de esta se relaciona con nosotros de una forma con un cierto nivel de calidad? Es decir, no, no con un solo like, sino a partir de un cierto nivel, con una cierta nivel de, de interacción. Claro, con esto, pues eso, evaluar eh, nuestro impacto, eh, fundamental, sabiendo. Quiénes y cuántos, lo siguiente es empezar a, 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 aquí ya a rascar y ver cómo son, cómo, son, cómo son de diferentes, cómo se distribuyen por ejes de, de desigualdad, que agrupa un gran conjunto de, de, de factores: género, edad, eh, renta, clase social, nivel de estudios, conectividad, eh, movilidad, origen, residencia esto la importancia que esto tendrá será diferente en función de cada proyecto pero por ejemplo en proyectos eh, con alta financiación o total financiación pública debería ser no solo me interesa saber eh, cuántos de mi, mis conciudadanos fina, que financian el proyecto que cofinancian el proyecto están disfrutándolo sino si lo están disfrutando más unas ciertas capas sociales que otras y si por lo tanto yo estoy extrayendo recursos de forma equitativa pero no devolviéndolos de forma equitativa. Este es un tremendo, tremendo debate. Con esto podemos analizar, evaluarnos, evaluarnos críticamente y entonces como mínimo situar el problema porque ya os aseguro, bueno, como podéis imaginar, aquí tenemos un problema. Un problema importante. O sea, hay ejes de desigualdad importantes. No, no, no más importantes en nuestros teatros que en la... Que en la calle, eh? Eso también nuestros nuestros análisis eh nos nos indican no, como indicio que la desigualdad por algunos de estos ejes existe, pero existe en mayor medida en la sociedad que dentro de los teatros, con lo que no solo No es que nosotros causemos desigualdad, es que somos una herramienta de lucha contra la desigualdad, seguramente, que es, es más víctima que, que, que culpable. De, pero bueno, este es, no, no me desvío de este un tema realmente interesante, pero evaluar eh, el proyecto, eh, es, eh, especialmente para algunos proyectos públicos, debería ser realmente fundamental, pero incluso para cualquiera, entender eh, si en esos ejes de desigualdad hay barreras sobre las que se puedan influir. Eh, barreras de conectividad, barreras de movilidad, barreras de edad, barreras... Si, si esos ejes presentan, nos dan alguna pista de cómo, con, equilibrando la programación, con precios, con medidas de algún tipo, podemos bajar esas barreras y, y ser más equitativos, no solo tendremos un mejor retorno a la sociedad, sino que además tendremos más público, o sea, ma mayor y mejor impacto a todos los niveles. Parte de saber cómo son... La siguiente capa sería cómo, cómo se relacionan con nosotros. Es decir, la, la, a nuestro entender, todo proyecto cultural, eh, esto depende de qué proyectos también se puede, se puede matizar, se debe a una comunidad, se, se, se orienta a una comunidad, se orienta a personas con las que establece relaciones. Las relaciones no van del cero al cien de la noche a la mañana, las relaciones son progresivas, como las relaciones humanas, no... Uno no se casa con alguien al día siguiente de conocerlo. Bueno, o uno no se casa, seguramente. Pero eh, eh, todo tiene un proceso. Un proceso donde hay una ascensión y muy a menudo, nos guste o no, hay un descenso para, para, porque esa persona entra en relación con otro proyecto cultural. Entonces, entender eso, eh, bueno, entender que nuestra comunidad no, son, no es una comunidad monolítica sino en la que hay gente que nos acaba de conocer, está en su, sus primeras fases de relación con nosotros, hay otras personas que están en una segunda fase y hay otras que han llegado al máximo de, de su relación con nosotros y entender cómo dependemos de, a nivel de, de, de ingresos o a nivel de impacto de un colectivo o de otro es fundamental sobre todo para desarrollar estrategias de contenidos segmentadas. que nos permitan desarrollar esa audiencia. Es decir, eh nosotros entendemos que esto va, pa, o sea, si intentamos desarrollar una audiencia con disparo a di discreción y a todo el mundo por igual, eh gastaremos muchas balas, eh perdonad la terminología, em eh, cuando lo que, hay, que, lo que tenemos que conseguir es que algunos vengan por primera vez, los que han venido por primera vez vengan una segunda, los que han venido una segunda vengan una tercera, entender cuál es la, el túnel o la, la escalera de fidelidad dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestra comunidad, entender cuáles son las claves entre ellos, entender en qué se diferencian, es decir, eh, son los, nuestros usuarios más fieles. Están más cerca de nosotros, es el factor de distancia al equipamiento, al espacio, al proyecto, es un factor que ayuda o que dificulta la fidelidad, la edad, eh, las preferencias por la programación, hay parte de nuestra programación que interesa más a un cliente que acaba de llegar y parte de, una, de nuestra programación de aquello que hacemos que interesa más a un cliente fiel, como, como entendemos, como cómo gestionamos eso, cómo digerimos esa información, entender la sensibilidad al precio de los diferentes segmentos, conocer más en detalle estos segmentos es lo que nos puede ayudar a desarrollar una estrategia segmentada y específica para cada uno de estos tres segmentos. Para nosotros es como la, la, primera, es decir, la primera segmentación. El primer nivel de segmentación que uno puede establecer es... Eh, el mínimo mínimo, para no tratar a sus públicos de, forma, de la misma forma, es diferenciar entre los que vienen por primera vez, no habían venido antes, y todos los demás. Esta es la, la primera, la básica. El, el primer día que, con, que cuentes con los recursos, la disponibilidad de tiempo para poder diferenciar la estrategia, o a la hora de pensar la estrategia, eh, esta es la primera. La siguiente es diferenciar tres niveles de fidelidad. La siguiente ya es poner capas cualitativas, pero esto son mucho más difíciles de, de, de colocar esta capa es muy fácil de colocar esta capa es muy analíticamente es fácil calcular esto eh, identificar y segmentar diferenciar estos, estos usuarios por su frecuencia por si nos conocían antes Entonces, aquí por ejemplo eh, por citar cosas concretas ¿no? luego sacaremos algún ejemplo más. Eh, a menudo, yo antes de, de dedicarme a esto me dedicaba a, a lo que os dedicáis muchos de vosotros, a una programación musical y una productora musical. Eh, y los primeros pasitos los hicimos eh, dentro de nuestro propio proyecto, antes de que se fue la pique con la, con la crisis. Eh, claro, los primeros análisis nos, nos evidenciaron que llevábamos años gestionando una comunidad que no existía. Nos dimos cuenta que nosotros llevábamos años pensando un proyecto como si este estuviera dirigido al 6% de nuestra comunidad, a los fieles. Entonces, era una programación de jazz y la bibliografía clásica nos decía hay que segmentar y nosotros pensábamos, ¿a quién le gusta el jazz? O sea, a los aficionados al jazz. Entonces, eh, claro, son, son un nicho, son un nicho, le gusta mucho lo, lo que hacemos, por lo tanto, viene a menudo, son frecuentes, son fieles, además... Yo en la entrada corroboro esta hipótesis veo, veo a gente con la que acabo teniendo una relación personal los veo cada semana y pienso bueno, son, son fieles. entonces yo pienso en un, una organización pienso en una programación, una comunicación, a gente que está bueno, que es como yo Al fondo que muchos proyectos son así, gestionamos pensando que son como nosotros los, los, los usuarios. Es un 6%. Un 6% que generaba un 40% de los ingresos y de la actividad. Pero es un 6%. El otro 60, el otro 94% venía a pesar de que nosotros no hacíamos nada pensando en ellos especialmente. Venían pues, a lo mejor porque estaban allí. <laughs> eh, eh, otro, otro error que cometíamos. Pensábamos, el día que hacemos un concierto, traemos una figura de más nivel internacional, nos hacemos un esfuerzo. Bueno, que todo el mundo sabrá, nuestro cliente es fiel, le gusta mucho el jazz, sabrá valorarlo, lo podemos poner más caro. Eh, aquel espectáculo especialmente difícil lo podemos poner más caro. Pues ¿no? resulta que el cliente fiel es más sensible al precio. En nuestras experiencias, el, 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 el cliente fiel, el cliente que le gusta mucho ir al teatro, ir a un concierto de música clásica o de jazz, o ir a un concierto de pop, tiene que usar su presupuesto en muchas actividades. Tiene que dividir esos recursos, que aunque sean más grandes que el que va una vez cada tres años, sean más, sea más abultado, lo tiene que dividir entre el mayor número de actividades posibles. Por lo tanto, es, es el primero que busca promociones, descuentos, oportunidades, para maximizar el número de veces que viene. Claro, cambiando, con, con los primeros análisis cambiamos un poco la óptica y nos dimos cuenta que, había, que teníamos un techo por más conciertos que nosotros hiciéramos, solo un 1,5% de nuestros usuarios eran capaces de gastarse más de no recuerdo qué cifra. Y bueno, pues que vengan a todo lo que quieran los que llegan a esta cifra. Nos inventamos una tarifa plana. No ingresamos más. Eh, bueno, sí, de hecho, ingresamos más porque hicimos, ayudamos a, a, a usuarios que saltarán de un estadio al otro. Pero los conciertos partían de un mínimo. Siempre tenían un mínimo. Eran todos los clientes más fieles que, que no bueno, se perdían una, porque ya no, no, no había, habíamos eliminado la barrera de precio para ellos. Una de las primeras decisiones que tomamos en, en base al precio, es decir que nos, nos, entender cómo nuestra comunidad es de diversa y en qué medida dependemos de, un, de uno o de otro, o tomar unas medidas, unas acciones o otras. A veces por ensayo y error, es decir, tomar una medida, ver, evaluar de nuevo si funciona y repetirla si funciona, no repetirla si no, si no funciona. Y con esto podemos desarrollar una estrategia de comunicación y de programación, especialmente dedicada a, a cada uno de los segmentos. Lo, ahora, con algunos de los proyectos con los que colaboramos, eh, entendemos la programación como una cosa poliédrica. ¿no? la que tenemos que tener, pues si nosotros sabemos que tenemos tal porcentaje de, de, de usuarios fieles que necesitan, necesitan ser alimentados de un determinado con, conjunto, no podemos dejarlos desatendidos. necesitamos alimentarlos con un mínimo de programación eh, y a la vez necesitamos otro tipo de programación que nos ayude a, a llegar a clientes nuevos, que es radicalmente diferente. Eh, y tenemos que tener una programación equilibrada equilibrada en base a la comunidad que tenemos y esto también nos ayuda a entender que hay ciertos contenidos que los programamos porque nuestros clientes fieles necesitamos tenerlos encantados y enamorados y ese día pues seguramente económicamente no van a salir los números pero es que es, es, es en ese día pero si sumamos lo que los clientes fieles que vienen porque hacemos eso ese día nos van a aportar a lo largo de todos los años que van a estar en relación con nosotros, ellos son la clave de la sostenibilidad. La clave de la sostenibilidad no está en los otros, está en los clientes más fieles, en, en los fieles y los que nosotros llamamos activos, que están en una situación intermedia. No solo son la clave de la sostenibilidad, es que son los que definen el proyecto mejor que la programación. Porque aquel que vino una vez y no vuelve, aquel la relación no la tiene con el proyecto, la tiene con el producto que pusimos en el escenario los que sostienen tanto económicamente como conceptualmente que son aquellos a los que el relato, los que el contenido a lo largo de su, de su tiempo les, les es relevante de alguna forma. Sin ellos, el proyecto no tiene ningún sentido y no será sostenible. Esto también nos ayuda a, a defender ante un político nuevo que llega y dice: ¿Pero por qué, por qué hacemos esto si aquí hay 60 personas? Bueno, porque estas 60 personas son las más importantes dentro del proyecto. El día que traemos a, 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 y llenamos con 800, esas 800 no son importantes. De hecho, ese día tenemos que aspirar a, a que ese día eh, los números salgan y se, salgan suficientemente bien para cubrir esa actividad y la otra, que a lo mejor no, no va a ser en ese día especialmente sostenible. No, estas son. son, son con esto aquí luego puedes profundizar eh, a much, mucho eh, cada proyecto muy al detalle, entender bien estas tres fases eh, para desarrollar una estrategia de contenidos eh, segmentada. Hasta aquí sería el básico. Esto es algo que todo el mundo, como digo, todo el mundo que tenga un sistema de ticketing y, y que conecte a su web Google Analytics y utilice Mailchimp o una estrategia o una herramienta de email marketing similar, todo el mundo podría hacer, con más o menos manualidad, con más o menos Excel, pero todo el mundo podría acceder a, a, este, a este nivel de conocimiento, es decir, a quiénes, cuántos y cómo segmentarlos por su fidelidad. Eh, si queremos ir más allá, eh, Podemos, hay muchas otras, pero por situar uno de los ejes donde podríamos ir más allá es utilizar metodologías mucho más, bueno, más sofisticadas, que ya no son Excel, ya superan este, este nivel, utilizar eh, aprendizaje automático, algoritmos que están en la base del, de lo que ahora empieza a ser la, la inteligencia artificial, pero mucho más sencillos, que nos ayuden a entender los patrones de repetición dentro de nuestra comunidad, entender cómo se relacionan diferentes... Eh, contenidos cualitativamente, entender cuáles son los ejes cualitativos que diferencian nuestra comunidad. Que os digo, lo situamos nosotros, lo situamos aquí porque para nosotros es mucho más difícil. Eh, eh, en, todo este, en todos estos años, una de nuestras obsesiones ha sido perseguir modelos de segmentación. Y nos hemos quedado eh, eh, en, el, en el de fidelidad como el principal, porque todo, todo ataque hasta utilizar estos metodo, estas metodologías que hemos hecho... A intentar hacer segmentaciones cualitativas ha sido un fracaso. Es decir, eh, la gente, el usuario es mucho más ecléctico de lo que nos imaginamos, mucho menos frecuente de lo que nos imaginamos y mucho más ecléctico de lo que nos imaginamos. Hay ejes subterráneos, por ejemplo, en algunos casos hemos visto hay ejes, ejes de cualitativos que sí son fuertes. Por ejemplo, hemos visto en, algunos, en algunas programaciones teatrales como un eje de eh, obras que nosotros llamamos que nos explican la realidad, son, es un eje. Que hablan de actualidad, que hablan de, de temas, esto es un eje. Esto reúne a un conjunto de gente que están especialmente, que marcan un patrón claro de, de consumo, de espectáculos, que mm, explica, que intenta hablar de la realidad. Mucho más que de teatro, o sea, los clientes de teatro no... Sí, hay, hay un nicho, excepto, si tenéis una programación de... Nosotros, la mayor parte de los proyectos para los que trabajamos son eh, espacios escénicos que hacen programaciones eclécticas eh, a menudo de temporada, también algunos festivales, pero a menudo de temporada, entonces tienen un poco de todo, nos da para, para jugar. Y ahí claro, partíamos todos al principio, de, bueno, pues a los que han consumido teatro... Les ofreceremos teatro. Y a los que han consumido música, les hablaremos de música. Y no, había, no funcionaba. Haremos, vamos a hacer modelos de, de, de abono, vamos a segmentar los abonos por género y vamos a ver si no funcionaban. Abonos cerrados no, no funcionaban. En el análisis no, no... Claro, cuando lo piensas un poco, esto es como un día, tú vas a un restaurante y pides paella y al día siguiente te envían un correo electrónico y te dicen que tenemos paella. No sé, si ya lo sé fui ayer. Y cada semana te envían un email ofreciéndote paella. Y hasta que tú dices, "Bueno, ya ya me doy de baja, no, no quiero saber más que tú haces paella." Eh, seguramente eh, es, ofrecerles un estofado habría sido mejor intento, ¿no? Es decir, ya sé cómo haces la paella para ver para comer paella si, si, si la has hecho muy bien pues igual vuelvo aunque no me digas el, el email ¿no? pero pero que, que igual prefiero probarlo en otro sitio si soy si voy esporádicamente es lo más probable que quiera si, si, que quiera consumir para ella que quiera vivir la experiencia de la paella en otro sitio y poder contrastar sin embargo si tú me dijeras que también haces estofado a lo mejor yo pensaría, bueno, pues cuando me apetezca estofado, como tuve una buena experiencia con Paella, voy a ver qué tal haces el estofado. Y si haces Paella bien, estofado bien, entonces ya no es... Ya no, entonces ya te marco con la estrellita. entonces es que La primera vez que un usuario viene a nuestro espacio, en realidad no es usuario nuestro, es usuario de lo, del contenido que, hemos, que, que lo ha convocado. A la segunda vez es cuando se convierte en nuestro usuario. Por eso es tan, tan importante... Los, la segmentación cualitativa, al menos nosotros, no hemos encontrado segmentaciones cualitativas fáciles de aplicar que sirvan. Nos no podemos decir, eh, enviarles música a los de música, teatro a los de teatro, enviarles los ejes son más civilinos, son más, esto quien lo entiende muy bien es Netflix, Netflix te hace unas segmentaciones, a veces acierta más, a veces acierta menos, porque bueno, pero eh, ves, hay unos ejes. ¿no? Que, que tienen que ver con otras cosas que no son tan evidentes como el, el puro género o, el, o incluso el, el actor o actriz que, que esté interpretando. Luego hay otras cosas que son, son con, estos, con estas metodologías, podemos predecir si volverán. Ya, ya, ya con la segmentación de fidelidad está un poco asociada a esto. Es decir, los fieles, los que podemos asignar como fieles porque han tenido una cierta frecuencia con nosotros en los dos últimos años. Pues estos, eh, es mucho más probable que vuelvan que los que acaban de llegar. Pero con estos métodos podemos, podemos, podríamos llegar a etiquetar a las personas y saber que nos entra por la puerta una persona, generar una alerta, este está empezando a bajar su relación con nosotros. Hagamos algo. Porque además, no todos, los, no todos nuestros usuarios nos aportan lo mismo. Perder un usuario fiel es un drama retener un usuario fiel es, es una bendición. <laughs> eh, es mucho más interesante dedicar esfuerzos, mucho más eh, rentable dedicar esfuerzos a retener a aquellos que han llegado a, a esa cúspide que incluso llevar hasta la cúspide a alguien, porque eh, igual cae, ese ya lleva mucho tiempo ahí, es, es muy importante. Por lo tanto, bueno, predecir estas cosas puede ser realmente interesante o en determinados proyectos predecir las ventas es es posible, con un rango de errores siempre, pero, pero que hay metodología que irá llegando, que afectará pues, a cosas que nosotros creemos que llegarán en ciertos espacios, <laughs> no a todos los proyectos, pero grandes espacios escénicos con alta tensión de demanda, pues tendrán precios dinámicos, como los aviones. Eh, más o menos dinámicos, con más o menos margen y, y, y la decisión de cómo se aplican vendrá marcada por la utilización de métodos de este tipo. Bueno, con estos con estas metodologías que ya son un poquito más, más eh, sofisticadas y en las que, que, son, que otros sectores están utilizando y mucho. Y cuando vosotros queréis dar de baja de una compañía de teléfono, detrás hay un software que está calculando cuál es la oferta que os tienen que hacer, cuál es el máximo de oferta que os pueden hacer para reteneros. Depende del análisis que, que han hecho. Eh, por, un abonado de un centro de ópera, yo creo que a priori igual sale más barato regalarle el siguiente abono que dejar que se vaya. Es, habría que analizar en, en, en concreto, ¿eh? pero es, es, eh, la inversión que has, que has tenido hasta llevarlo hasta allí para luego perderlo es un auténtico, auténtico drama. Algunos ejemplos ya los he ido comentando, pero quería al menos citar algunos. De, de una cosa es lo que podemos saber sobre los públicos y otra cosa es... Ah, que sabemos sobre los públicos, porque algunas de estas verdades que nosotros hemos descubierto y que a nosotros nos, nos sorprendieron al principio y que bueno no, no sé en qué grado eh, os puedan sorprender a vosotros pero bueno pensaba que vale la pena que aparte de explicar cómo eh, qué, qué podemos saber vamos a situar verdades que creo podrían ser universales. Quiero decir, cualquiera, eh, que se aplican a todos los proyectos que habéis levantado a la mano, yo creo que se aplican estas. Y si hay alguien aquí de Nueva Zelanda, también se aplican estas. Eh, sé que es, que, que es algo que tiene mucho de con natural y que si nosotros pensábamos que no era así, es porque no entendíamos, no ya a nuestros usuarios, sino seguramente a la sociedad, y que poníamos en un nivel eh, de, 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 de importancia lo que hacemos, que a lo mejor en la sociedad no, no, no lo tiene. Eh, Primero es que somos organizaciones amables y la mayor parte de nuestros usuarios están dispuestos a aceptar que les enviemos comunicaciones y que usemos sus datos. Eh, es, no, no nos tiene que dar excesivo miedo porque es bastante mayoritario y luego lo que sí podemos ser es muy pesados, entonces tener bajas. Pero que la mayor parte de nuestros usuarios aceptarán que les enviemos. Esta es la, la, la primera, y lo, ya la lo he comentado varias veces, ¿no? pero es, esto es lo más contundente. Eh, no hay, ex, luego hago algún matiz, pero una programación de una temporada, de un espacio escénico variada, no existe en el planeta Tierra ninguna que tenga más de un 50% de usuarios que repitan de una temporada a la otra, o más de un 50% que tengan usuarios de más de, de, de dos visitas o más en una temporada. Es decir, la mayor parte de vuestro público viene una vez sin haber venido nunca antes y no volverá jamás. Lo expreso así con más ánimo de provocación. Eh, y no es apocalíptico. Esto tiene que ver un poco, a nosotros nos, nos sorprendió en nuestro propio proyecto hasta que nos dimos un poco cuenta de que el error estaba en, el, en el, la preidea que teníamos. Claro, lo que decíamos antes, gestionamos proyectos que a nosotros nos enamoran y pensamos que, que, para gente como nosotros, pensamos que proveemos un servicio, un bien de necesidad primera y fundamental. Dándole vueltas, nosotros dimos con una analogía que nos, nos ayudó a entenderlo. La cultura es como el tabasco. Eh, tabasco, las botellitas estas de salsa picante. Que de hecho es salsa picante, pero la marca se llama Tabasco. La mayor parte de los españoles no compran tabasco. No tengo datos, estoy aquí aventurándome, pero jugaría algún euro a que más del 50% de los españoles españoles no compran nunca, no han comprado nunca tabasco. Y no lo, no lo comprarán. Mis padres no han comprado nunca tabasco y no lo comprarán. Luego, vemos a donde me encuentro yo, un porcentaje. de. Bueno, que sería el siguiente, que compramos Tabasco muy de vez en cuando. De hecho, compramos cuando se ha caducado, porque siempre se caduca antes de que lo hayamos acabado de consumir. ¿Por qué? Lo usamos poco. Lo usamos pues yo en el guacamole y diría que nada más. Y hago guacamole bastante, pero no cada día y le echo unas gotitas porque tampoco Entonces hay un, un siguiente grupo más grande, es gente que utiliza el Tabasco poco a lo mejor yo compro una botella, pues no sé cada cuánto caducan, pero tres, cinco años de este orden. Eh, y luego hay un grupo muy pequeño que consume mucho tabasco. Y no tiene una, tiene una verde, una roja, una naranja, una de chipotle, una de... La mayor parte de ellos han tenido alguna relación directa con la gastronomía mexicana. Por lazos familiares, por... por por vínculos de algún tipo. No, no les ha venido de la nada. Nadie llega hasta la gastronomía mexicana sin ayuda de algo, de alguna palanca, de alguien que ayude. Estos consumen mucho tabasco. El consumo de tabasco depende de ellos. Existe tabasco porque existen ellos. Por mí no harían tabasco. Claro, también me gusta cocinar y cocino cosas orientales. Con ingredientes mucho más difíciles de encontrar, porque todavía hay menos, esa tradición todavía no ha conseguido construir toda esa comunidad a su alrededor. ¿no? Y entonces, pues, encuentras sustitutivos. Substitut ¿no? si, pues, y si no lo encuentras, pues, vinagre. Pues, vinagre. Es decir, eh, eh, bueno, esto nos ayudó un poco a entender, como, como igual que otra analogía que es interesante es, bueno, nosotros, para muchos usuarios, podemos ser algo más o menos parecido a lo que para nosotros podría ser ir a un restaurante de, que nos ofrezca una cierta experiencia gastronómica. No hablo de ir a un restaurante de 200 euros, pero de 50. Si te gusta comer, es algo que haces, pero no cada semana. Igual lo haces cada cierto tiempo, igual es un capricho que te tomas una vez al año, una vez cada tres años. Y que cuando repites lo que buscas es diversidad, justo lo contrario que hiciste la vez anterior. Y que a lo mejor si en lugar de tres años, si ya hace tres años que no has ido y ese año no vas, porque has descubierto que también te gusta la ópera y has destinado ese presupuesto de ocio a la ópera, pues puedes pasarte 15 años sin ir a un restaurante de este tipo. Este, el, el, claro, los consumidores, o el, el gran tronco de, de usuarios, de lo que ofrecemos los que difundimos cultura, tienen una relación con nosotros similar a la que nosotros podríamos tener con este tipo de restaurantes. Ahora tenemos datos muy evidentes de esto, pero hace, de hecho, los estudios de las encuestas de consumo cultural ya lo, lo decían bien claro o sea, se puede decir más alto pero no o sea, cada tres años se les o cada cuatro años se les pregunta y hay un 60% que admiten haber ido en los últimos tres años a un museo a un espectáculo de danza de música clásica de muchas evidencias que, que, es, que es así eh, nos gustará más o menos pero esta es la realidad con la que gestionamos por lo tanto cuando esto se traslada a nuestra comunidad la mayor parte de nuestros usuarios es, es volátil es, es, es rota, rotativa esto no quiere decir que bueno como la mayor parte de mis usuarios son de este tipo yo ah, tengo que focalizarme en captar público de este tipo no no, no porque la lo que decíamos antes la sostenibilidad tanto de concepto como de presupuesto va a estar más en, en los otros y a menudo los primeros llegan son los productos, son los, son, son, son los artistas, son las producciones, son, son el contenido que nosotros hemos colocado en el escenario, lo que consigue ese efecto, es, es saber jugar con, con esas piezas, pero eh, no, no aún teniendo más público del tipo principiante, eh, yo aconsejaría a todo proyecto si tiene una hora para dedicarse que la dedique a los otros, a los fieles o a los activos, que como decíamos antes es más sensible al precio, es algo, utilizar estrategias de precio para llegar a nuevos públicos nos parece en general un, un error. Que igual esto ya no es tan universalizable, pero en general un error, igual que hacer ofertas de última hora, otro terrible error. Eh, sin embargo, eh, a nosotros nos sorprende mucho cuando vemos lo, los datos. Yo voy a un concierto de ópera un día y me cuesta x. Me comprometo a ir a 12, a 12 en un año. Tengo que saber qué voy a hacer de aquí a un año en un sábado o un domingo, si va a jugar o no el Barça. O sea, que no lo puedo saber. Eh, me comprometo a eso y el descuento es de un 15%. Eh, algo, al, no, no, no. El mundo está cambiando, los patrones de consumo están cambiando, las, la sociedad está, está cambiando, los, los más jóvenes están, están creciendo sobre otros paradigmas en los que cuando yo me comprometo, o sea, primero no me comprometo y segundo tengo, o sea, puedo salir cuando quiero eh, y si yo llego a altos niveles de compromiso los descuentos no pueden ser del 15%. Eh, en los modelos de suscripción, yo estoy convencido, van a cambiar radicalmente. Si conocéis una experiencia en Estados Unidos, Movie Pass, que aquí, aquí parece impensable, pero por, por el precio de dos entradas y media, más o menos, ir al cine, puedes ir al cine todas las veces que quieras, al mes. Todas las veces que quieras. Hay algunas películas que no las puedes ver. Te tienes que esperar ¿no? que pase el primer boom de la guerra de las galaxias. El primer fin de semana no lo puedes ver con el movie pass pero no sé cuánto, no, no conozco hasta este detalle, no sé cuánto, pero no sé si es sostenible además ese, ese modelo. Y quizá no, no es el extremo al que, pero lo que está claro es que yo no me puedo comprometer, y no ya por un 15, es que no me puedo comprometer a, de aquí a un año ¿qué es, lo que, qué es lo que voy a hacer. Entonces, bueno, tener. Nuevas políticas de precios completamente diferentes y orientadas al, al usuario, teniendo en cuenta que es mucho más rentable, mucho más útil eh, retener que, que, que captar nuevos clientes. Y luego, más allá de lo que quería quedarme con solo, aunque el centro era qué podemos conocer y qué conocemos de, de los públicos, no quería quedarme solo, los datos no solo están para esto. Hay otros ejes que ya que te pones, pues hay que, hay que utilizarlos. Uno, es fundamental definir definir los objetivos no el, eh, eh, creo que en el sector cultural pecamos de, de, de objetivos que bien intencionados no no son evaluables no tienen un número no fomentar no sé qué y no, 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 me, no me malinterpretéis, eh cosas que hay que fomentarlas pero cómo en qué cómo lo voy a medir cómo voy a medir que he conseguido eso es decir eh, si, si yo quiero, si yo quiero que, mm, fomentar el cine entre los jóvenes bueno pues tengo que saber cuántos jóvenes tengo y cuántos jóvenes tengo al año siguiente definir unas acciones es decir pues tengo un 5% eh, hago no sé qué películas hago no sé qué estrategia de precio hago no sé qué comunicación hago no sé qué acción y espero tener un cinco y medio y si no pues eso que he hecho no ha funcionado, vamos a probar otra cosa. No empecemos la temporada en el mismo punto que la acabamos. ¿no? De definir y evaluar nuestros objetivos. Esto se tiene que hacer necesariamente con datos. Si no lo hacemos con datos, corremos el peligro de hacernos trampas al solitario con muy buena intención. Orientarnos al usuario. Lo que decíamos antes, si todo proyecto cultural se debe a su comunidad, eh, eh, nosotros... Pensamos que para la mayor parte, no todos los proyectos culturales, pero muchos proyectos culturales, eh, como mejor se desarrollarían es eh, orientándose al, al usuario, es decir, pensando más en qué puedo hacer para que mi comunidad sea más grande y sea la relación que tengo con ellos de más calidad, es decir, que haya más, más, más personas fieles, más, más personas activas, qué puedo hacer para, para ellos. Eh, Necesito orientarme al usuario. Se trata de eso. Ya, el foco ya no lo pongo en el escenario. Lo que pongo en el escenario es el contenido que utilizo para mejorar esa relación, para ser más útil y relevante a un conjunto de personas. Vale. Eh, esto como como, manifest, como principio es, es muy, muy bien. ¿Cómo lo haces? ¿Qué significa orientarse al usuario? Bueno, pues como no pongas un identificador al usuario es muy difícil. Claro, cuando tú dices el usuario y parece en cierto modo, una, contra, una contradicción, ¿no? porque tú dices, a una persona le colocas un número, Lide 3774B, y parece frío, pero a partir de ese momento esa persona es alguien. Si no es, si no es un, el público es una masa informe, con la que es difícil orientarse. Te, te orientas conceptualmente, pero luego no. las acciones, yo, si quiero tratar al individuo 374B diferente, bueno, tengo que ver qué hace el individuo 374B después de, la, de, de aquello que yo he hecho para tratarlo diferente, con lo que el número, el frío número, ayuda a que yo me oriente al usuario, porque como no puedo saber el nombre de todos, puedo saber el nombre de aquellos que yo sí que recibo en el, en el hall y, por lo tanto, ahí no necesito tanto el número, pero como estos son la minoría. Y necesito orientarme a todos, necesito un número, necesito identificar. O sea, que el, el número me ayuda a orientarme al usuario, aunque parezca una contradicción en un principio. Podemos optimizar recursos. Claro, si sí, resulta, eh, nosotros hay sitios donde llegamos y, 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 y hacemos un, una, un análisis de, de, una, de una comunidad y a menudo, si no hemos, si no hemos llegado antes, eh, si se utilizan los medios de los, los, los métodos tradicionales, pues un, alguno de estos teatros que os comentaba, claro, su mayor inversión en comunicación es un libreto. Claro, cuando analizas un poco dices el libreto es que se lleva el 60%, a lo mejor un teatro pequeño el 60% de todo lo que hace en comunicación se lo lleva un libreto. Y piensas el libreto, no, pero es, es muy valorado. O sea, ¿no? Osta, la gente está encantada. Los que hablan conmigo en la puerta, Esta, estas personas, estos ese 6% está encantado. Pero es un 6%. Es un 6%. ¿Tiene sentido que yo haga una tirada esto nos ha pasado, ¿eh? una tirada para ponerla en todos los buzones de la ciudad? No, 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 no me lo parece. ¿no? O sea, me gasto el 80% en una acción destinada a un 6%, a un 6 de, la, de la comunidad y me gasto un 60% porque en lugar de enviarlo a un 6% se lo envío a... Al 100% de los potenciales clientes, de los cuales puedo calcular que en realidad llego a un 7% en total. Entonces, bueno, eh, podemos optimizar recursos. Este es un caso muy claro, pero podemos optimizar recursos de, en, en, a niveles más pequeños, en, en, analizando las acciones y viendo aquellas que funcionan, las repetimos, y las que no funcionan fuera. fuera. Y sin, sin a lo mejor. No hay que cargarse una acción con un solo punto, ¿no? o sea, por, por lo menos que haya dos y, y poder trazar una línea, ¿no? esto no funciona. Pero si no funciona después de dos, bueno, pues igual hay que comenzar a pensar, vamos a cargarnos esto. No funciona a su, a su finalidad, a su objetivo, por lo tanto no, no nos sirve. Y si recortamos de ahí encontraremos recursos para otras cosas que inevitablemente tendremos que hacer nuevas, que no tenemos ni tiempo ni recursos para hacer. Una de ellas puede ser analizar datos otra puede ser destinar a crear contenidos digitales que no, no tenemos no, no, la revolución digital no ha venido acompañada de, un, de una nueva disposición presupuestaria para la adopción digital entonces la única vía para, para poder afrontar lo que implica es dejar de hacer algunas cosas no, no, es, es una mala noticia pero no, eh, no por lo tanto los datos nos ayudan a identificar dónde podemos cortar dónde podemos podar para dejar las ramas. Que tienen mejor, más fuerza que puedan desarrollarse. Y en el fondo, los datos en, lo que hacen es, 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 es esto: es ayudarnos a aprender y mejorar. Si cierran el círculo de que queremos una cosa, tenemos un objetivo, pensamos uh, las acciones con las que queremos uh, conseguir ese objetivo, medimos en qué medida lo hemos conseguido, evaluamos y uh, de ahí, o mejoramos o aprendemos. No hay, es un método infalible, esto es lo que nos gusta decir a nuestros, a nuestros clientes, decir, con nosotros o mejoras, o sea, quizá no consigamos resultados, pero al menos sabrás que no los hemos conseguido. Con lo que bueno, un resultado negativo también es un resultado. Puedes dejar de hacer eso para hacer otra, para intentar otra, otra cosa. Hasta aquí. Ahora pasamos a otra parte. No sé si, si esta es quizás la parte más divertida. Ahora queda una recta final que no es tan divertida. Eh, es más técnica de explicar cómo hacemos esto, cómo podemos hacer esto, cómo podéis hacer esto vosotros eh, 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 mañana, empezar mañana a, a, a caminar y cómo podríais llegar a, a cualquier nivel. Pero no sé si aquí, antes de entrar en esta parte que nos va a sacar de este, de este

¿No recomiendas o crees que no es oportuno las ofertas de última hora? Sí. No sé si lo vas a tratar luego, entonces lo dejamos para sí. luego y si no me contestas ahora. Y luego otra cosa que ha salido, bueno, ya la llevo pensando todo, toda tu intervención, y ha salido en algún momento así como de soslayo, y es eh, el viejo debate, por ejemplo, que se hace siempre con la televisión. La televisión es basura porque es lo que la gente quiere. No, no, no. La gente todo como se me basura porque es lo que le da la televisión. Pues esto mismo podemos decir. ¿Son los habitantes de Vitoria aficionados al jazz porque hay un festival hace muchos años? ¿O serían los de Valladolid muy aficionados al jazz si en vez de tener un festival de cine tuvieran uno de jazz? Es decir, ¿se consume lo que les das? Y eso como enlaza con todo este discurso sí, sí, que sí, nos estás sí, ¿No? Sí, sí. no sé si me explicó explicado con sí, suficiente claridad. Sí, sí, claridad, perfectamente. ¿no? perfectamente. Sí. sí, sí, yo creo que es buen momento para... A la primera, sí, no... no... Exceptuando casos muy concretos, yo solo recomendaría promociones de última hora segmentadas. Es decir, sobre todo no indiscriminadas. Porque generan adicción a nuestros asistentes. Eh, y, y generan una adicción terrible. O sea, devalúan, porque estamos diciendo esto no va, pero además generan adicción. Igual con una no, pero con dos <laughs> empieza a haber síntomas de adicción. Es muy rápida la, la, la adicción. Otra cosa es utilizar las promociones a última hora para premiar a lo mejor a un colectivo fiel al que premias, al que le informas, porque, y puede ser, si ya incluso sabes, tienes los fieles que están en peligro de empezar a decaer, voy a premiarlos, porque además me beneficio, porque necesito ingresar, son más sensibles al precio, tengo más probabilidades de que la promoción tenga éxito y lo hago delicadamente quirúrgicamente, pero no hacerlo, pero hacerlo a última hora sí. en, en precios aquellos que en precios hay un, los precios gestionamos los precios como en el siglo XIX exactamente igual o sea, el, en general hacemos muchas cosas como en el siglo XIX eh, una consultora que nos ayudó a hacer nuestra migración de productora musical a, a lo que hacemos ahora le explicábamos lo que hacíamos y quedó sorprendida era una consultora de, que analizaba modelos de negocio y cosas de estas y, y quedó sorprendido. Vino a decirnos, con otras palabras, que éramos una especie de fósil, que había pocos sectores que habían cambiado tan poco. ¿no? La, la, en, en otros sectores la, la evolución había sido muy, muy rápida y nosotros teníamos la suerte de que por, por unas ciertas condiciones habíamos podido mantener Me desvío. el desvío. El segundo tema es mucho más difícil de responder que el primero. Eh, no tengo evidencias... Por lo tanto estoy aquí ya. de lo otro tengo evidencias de esto hablo más de opinión es un problema que me parece más de huevo y gallina que tiene un poco de huevo y gallina eh, pero sí puedo decir que comunidad y contenido son como un yin y un yang ¿no? es, es decir si tú elaboras un contenido esto va a definir una comunidad y si tú quieres dirigirte a una comunidad tienes que tener en cuenta qué comunidad es para elaborar es, ese contenido. Si, si tú quieres un proyecto masivo, incluso en Vitoria, no hagas un masivo, quiero decir, hipermasivo. Festival de Jazz de Vitoria es, es grande, es muy potente, porque además atrae su foco no es solo Vitoria, es toda España y, 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 y gente incluso de fuera, ¿no? Eh, y además en un, en un, es una oferta experiencial completa que tiene otros ingredientes con los que, que, que acompañarse. Pero eh, si sí, con los años tú puedes conseguir crear una, una cierta, crear la oferta que genera una demanda. Ahora tienes un techo, depende de tu oferta, yo creo que tienes un techo. Si, tú, si, el, si, el, si en Vitoria en lugar de jazz, escogen otros, otro estilo más eh, mayoritario, pues tendría menos identidad, pero a lo mejor tendría más público, más gente, más, más gente movilizada. Eh, y si hicieras una cosa como la de Vitoria en Valladolid, pues con los años, ahora costaría mucho arrancarlo, pero con los años llegarías a conectar con una comunidad, la duda es si sería lo suficientemente grande como para sostener conceptualmente y económicamente el proyecto. En Vitoria es, esas condiciones ya se dan, se ha llegado a ese equilibrio, donde se llega a una comunidad suficiente para hacerlo sostenible y brillante. Eh, en Vitoria y en San Sebastián y en algunas otras ciudades, empezarlo de cero ahora yo creo que sería un esfuerzo titánico sin garantía de saber si llegarás a, a, a activar toda esa comunidad lo suficientemente grande y lo suficientemente comprometida no, no responde no porque es, es, pero sí creo que hay un efecto pero no puedes no, no puedes no puedes confiar en ese efecto para tirar adelante un proyecto o solo en ese efecto Es como generamos oferta pues llegará la demanda. Bueno, sí, se generará una demanda, pero igual no en nivel suficiente al que necesitas. Y entonces te puedes encontrar con un proyecto que tiene unos, unos costes que no sostiene la comunidad con la que, con la que conectas. No sé si... Bueno. Sí, gracias. Sí, gracias. Eh, hola, buenas tardes. Tengo hola. dos preguntas concretas. Y es la primera eh, tiene que ver con esto que decías de que, eh, por ejemplo, no un teatro en el que, que ponías como ejemplo que decías que al final no sé, no sé cómo, cómo lo has explicado, ¿no? Pero decías que el grueso, la mayor parte de, de gente que iba eh, no, no repetía. ¿no? Y luego ponías la analogía con la salsa de Tabasco. Eh, pero si entonces pongamos que es un 80% esa, ese público que, que luego no vuelve o que compra la salsa de tabasco solamente una vez al año, uh -huh. pero ese 80% supone al final entonces un montón de, de porcentaje. Entonces sí. si, si, si de, decides destinar todos tus esfuerzos solamente para el 20% que sí repite, se te va un 80% ya sea en ingresos o en público. Perdón, esa es la pregunta. Y la, y la segunda, eh, es, es que no me ha quedado muy claro lo que has dicho de, de que no es eh, viable eh, esto de hacer eh, lo de la ópera que has puesto como ejemplo, no, lo de, lo de comprometerte para ir eh, a 12, 12 uh -huh. óperas al, al año. No, no he entendido si, si era positivo el, el hacer un descuento de, por ejemplo, el 15% para que te comprometas y ah. así si tienes que ir o no. Sí, sí. Gracias. Vale. Eh. Sí, esto es uno de los es uno de los, de las cosas que yo creo que en un proyecto tienes que analizar es en qué grado dependes más de, de captar o de retener porque se puede intentar desarrollar una estrategia que tenga como objetivo captar y retener pero que mucho abarca poco aprieta si si como todos tenemos recursos limitados tienes que escoger eh, es más eficiente, es decir, tendrás mejores resultados, es más fácil eh, dedicar esfuerzos a retener que a captar. Captar es más difícil. Y sí, esto, si tú dependes mucho de la captación, te deja muy en manos de quien pones en el escenario, que este vive de captar. De, bueno, no, no, no solo de captar, pero en tu espacio vive, vive de, de captar para ti. Es decir, a lo mejor él no, ya lo tenía retenido, pero entonces, eh, en general, depende del proyecto. Pero digamos que hay una parte en la que un teatro eh, con el que trabajamos llegó a la conclusión: yo, mira, la captación se la dejo al director. Si él eh, programa bien, pues yo tendré más ingresos, más público, más tal. Porque crecer pasa por. En gran parte, crecer significativamente, la retención siempre es, es lenta. Pasa por, por ahí. Por lo tanto, yo, con los recursos que tengo, me concentro en retener. Era, era su opción, había analizado y había dicho, como además sé que la bicicleta va sola, es decir, en un proyecto, tengo un proyecto muy relevante y yo sé que, que bueno, pues, si te gusta el teatro, por mi teatro al cabo de no sé cuántos años vas a pasar, porque tarde o temprano va a haber la obra con el actor, el repertorio o el director o el momento adecuado para que tú te sientas interesado. O sea, también era un proyecto que tenía la suerte de poder jugar con, con este factor. Pero entonces, sí... Te puedes encontrar fácilmente con una situación en la que sea muy difícil de escoger, porque tengas un 6% de clientes eh, fieles que generan un 50% de tus ingresos, y un 50% de tus ingresos, ingresos que provengan de clientes, eh, de usuarios que nunca habían venido antes. Entonces, escoger es muy difícil, porque escojas una u otra. Claro, sí que es verdad que el, el esfuerzo en retención es más eficiente. Porque tienes los datos del cliente y es mucho más barato enviarle un email a un cliente que intentar empapelar una ciudad o conseguir que un determinado medio o incluso programar. Al final, yo para captar nuevo público, lo que pensarías en programar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que poner en el escenario que me conecte con una parte de la comunidad? Pues yo diría: Yo aspiro a tener una comunidad, es esta. Y tengo esta. Bueno, pues esta qué es lo que le interesa. ¿Qué? Porque claro, si, si yo sigo haciendo lo mismo que hacía, pues lo lógico es que venga, si además, si llevo tres, cuatro años, pues a lo mejor aún, pero si llevo quince años, pues igual ya he llegado a ese equilibrio, ya he conectado con mi comunidad, ya los que querían, para los que yo hacía algo relevante, pues ya, ya, ya están. Entonces, si yo quiero llegar a más gente, porque no es suficiente. Tengo que empezar a pensar si es que tengo que hacer alguna otra cosa más, tengo que diversificar mi contenido, decir además de esto yo soy capaz de decir esto, sin además traicionar lo que estaba diciendo para no perder por aquí, o, o, o evaluar que pierdo algo pero gano algo más para llegar a una um, nueva y respecto al, al si sí, lo, lo hacía con cierta ironía, claro que no nos conocemos la ironía, no, no o sea, el, creo que el, 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 era más una crítica al modelo de suscripción. Y no una crítica porque me, me, o sea, yo, yo si, si gestionara un teatro de ópera, no tocaría mi modelo de suscripción. O sea, no, no estoy diciendo ahora hay que cambiar. Lo que estoy diciendo es que mi hijo, tengo un hijo de 21 años, soy joven, pero tuve un hijo joven, eh, a mí me cuesta mucho comprometerme, pero a él, a él no lo vas a comprometer seguro. Entonces, bueno, eh, yo lo que visualizo es... Cuidado porque hay unos modelos muy relacionados pues con la lírica o la música clásica que dependen, porque estos dependen. De hecho, podría decir que si, hay una, si algún proyecto puede superar el 50% de retención, va a ser un proyecto específicamente de música clásica y, y a lo mejor un ciclo de música clásica. Ahí sí que, si tiene abonados, a lo mejor supera el 50%. Sería el, el matiz que os decía antes que me, me he olvidado deciros, pero en general no con lo que creo que hay que empezar a reflexionar cómo van a tener que ser los nuevos modelos de suscripción desde aquí a diez años y que hay que empezarlos ahora. Pero no, no vamos a cambiar de un año al otro. y además no es, no es respuesta fácil porque hay que hacer una migración sin canibalizar. ¿no? a veces esto lo hemos discutido con, con algún espacio de este tipo. claro, Estamos aquí y tenemos gente aquí que los queremos subir aquí. Y el problema es que les, les damos un escalón demasiado alto. Porque claro, si creamos aquí unos escalones pequeños, estos podrán subir, pero estos podrán bajar. <laughs> y ahí hay, un, hay un, ahí hay una tensión difícil de, de resolver. Eh, hay, hay, y hay todavía maneras de sostener, pero que seguro tienen que evolucionar, que ya lo del siglo XIX, porque esto nace en el siglo XIX, 10 años más pero no, no creo que le queden muchos. ¿Vale? Eh, también porque estoy aquí y entonces digo cosas para que recordéis. ¿no? Mira el animal este que dijo, o sea, todo se podría matizar en un diálogo, pero como no estamos como estamos, pues también por poner un matiz a todo. ¿eh? Gracias por vuestras preguntas, que creo que además han sido, eh, luego a ver si nos da tiempo que no lo sé, pero voy a la parte un poquito más aburrida. Eh, vale, sabemos cómo que podemos, hay cosas que son muy interesantes que podemos saber de nuestros públicos utilizando los datos, vale, pues vamos a ver qué datos y, y cómo. Lo primero es que en realidad nosotros los datos no los queremos, queremos conocimiento. De lo que hemos hablado es de conocimiento, no hemos hablado de datos, hemos, hemos hablado de, de, de saber, de, de algo de, 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 de un pozo, de algo que no, que no es un mero dato no es un 2% de no sé qué, no hemos habido de, de saber de cosas que... Entonces, queremos pasar de datos a conocimiento. Esto es un proceso que está muy estudiado, en el que lo primero no son los datos. Este sería otro de los de las mensajes eh, importantes de, de esta pequeña ponencia. Lo importante no son los datos, lo importante es el conocimiento. Para llegar al conocimiento, el buen camino empieza en las preguntas, nunca en los datos. Cuidado porque los datos tienen mucha fuerza mucha, mucha fuerza. una vez pintas un tres, eso es un tres y eso no lo mueve. es un tres. entonces, como vayas al dato sin saber la pregunta, acabará mandando el dato. es muy peligroso. O sea, puede acabar o te puede emborrachar o te puede acabar mandando. no. cuáles son tus preguntas? de lo que hemos hablado son de preguntas. cuánto público tengo? cómo es de frecuente? ¿Cómo es de reciente su relación con, conmigo? ¿Cómo se diferencian unos con otros? No vayáis al dato, a, primero porque pues, puede, puede, bueno, son muchos, son, es, es abrumador. O sea, lo que sabe Google, que Google registra, es absolutamente, o sea, si miráis su API, la información que da, es, es mareante, pero hasta límites in, inimaginables. Es, es, y, y, y lo que se acumula en un... lo que se puede exprimir de un simple dato de una entrada, quién compró, cuándo, para qué sesión, a qué precio, con qué tarifa, con, con nada más, es, es mucho. Entonces, primero las preguntas. Las preguntas son las que nos definen cuáles son los datos. Las preguntas pueden ser diferentes, si un proyecto es más digital, es menos digital. No, esto igual ya no tiene mucho sentido, todo proyecto es digital, que uno quiera. O no quiera. Eh, bueno, depende de, de cuál es su misión, tendrá unas preguntas que serán más relevantes, esas preguntas le llevarán a los datos. Los datos siempre están en crudo, pueden tener diferentes fuentes, eh, hay que tratarlos, transformarlos y unificarlos, estandarizarlos. Si tienes tres sistemas de ticketing o Google te está diciendo no sé qué y Facebook esa métrica te la está dando de otra manera, eso hay que tratarlo, eso es un proceso técnico, se llama extracción tratamiento y carga de, de datos voy hacia el, delante una vez tienes eso entonces sí que pasas al análisis ahí es cuando puedes analizar eh, y el análisis obtendrás las respuestas que eh, podrás eh, evaluar esas respuestas las, las eh, y esto también no, lo, no, no queda como al margen pero es, es importante esas respuestas se comparten y se digieren en equipo para entonces convertirlas en conocimiento. El conocimiento en nuestro caso es de la organización o no es. El que yo sepa no sirve de nada, es la organización la que lo tiene que saber. Es decir, es desde la persona que está recibiendo con la pistola en la puerta al, al usuario, a su, al manager o director general que está tomando las decisiones de programación o las decisiones de lo que sea. La organización es la que sabe, porque además eh, eh, todo el mundo tiene, tiene algo que aportar a la hora de interpretar los datos, porque es lo que hacemos. Vemos datos o gráficos o una tabla y lo interpretamos, lo convertimos en algo y lo consensuamos. Es en la organización que decimos, vale, ahora como espacio sabemos que nuestros clientes fieles son más así o son más esa. Y todos lo sabemos. Y eso cambia cómo todos hacemos nuestro trabajo. Para hacer esto necesitaremos algunas herramientas y habrá unos costes, eh, habrá unos costes no solo económicos, que seguramente no son los más, los más importantes, eh, con lo que ten... otra cosa, esto... hay otras cosas que hay que hacerlas porque sí, pero esto solo se hace si es rentable económicamente o a nivel de cumplimiento de objetivos, es decir, que a veces es, es, no es, es una inversión que tenemos que hacer para poder, Evaluar y determinar que cumplimos con nuestro objetivo. Con esto queda una especie de matriz que situaría un poco, cuando tú. Bueno, sería un ejercicio como interesante, ¿no? es decir, para, yo me hago las preguntas y aquí hago todo el esquema, hago el, el guión de. Todo esto lo, lo acabaremos depurando y colgando en, en la web de Tecnecultura, no Culutra. <laughs> eh, por si, si, si os parece interesante y lo queréis usar, eh, bueno, te da un, un, un guión donde puedes esquematizar, sistematizar un poco cómo atacar unas ciertas preguntas. Y puede ser una pequeñita defensa a eso que habíamos dicho al principio, de dejar que el dato mande y nos emborrache. Eh, por repasar cada uno de estos ámbitos, por hablar, fuentes de datos. Fuentes de datos, tendremos el ticketing, es la una fuente muy relevante que además eh, tenemos muy accesible es una de las ventajas además con, con dato muy rico eh, de los fieles tenemos mucha densidad o sea, hay, hay mucho dato eh, que nos da patrones nos da cosas muy interesantes email marketing la otra más accesible Google Analytics aquí hay también aquí sí que es inmenso el volumen pero bueno sabiendo qué es lo que buscas es fácil y además la herramienta es una maravilla redes sociales las, las redes sociales tienen alguna herramienta propia pero luego hay herramientas relativamente económicas de, de monitorización de redes sociales que, que sirven para para evaluar eh, para evaluar si lo que hacemos ahí sirve para algo porque eh, hasta dónde o sea que no estoy ahora diciendo que como he dicho antes que los libretos pero a menudo hacemos muchas cosas pero y dedicamos muchos recursos humanos a una actividad que a lo mejor no está consiguiendo. Igual hay que hacerlo, pero lo igual no lo estamos haciendo lo suficientemente. No está produciendo encuestas, encuestas para. Nosotros solemos, a veces los datos te dan indicios y el, el indicio lo tienes que validar contrastándolo con, con el usuario cara a cara, con una encuesta, con un, con un focus group o hay. Cosas que los datos necesitan de aspectos más cualitativos que se pueden conseguir. Luego hay fuentes de datos abiertos. Aquí, esto es algo que también está empezando, no, no, Pero pues para analizar los ejes de desigualdad, pues necesitaremos datos abiertos que las administraciones publiquen, pues datos de cómo se distribuye nuestra uh, ciudadanía, pues en función de todos esos ejes de diversidad, de, de desigualdad, para poderlos contrastar con nuestra comunidad, por ejemplo. Datos compartidos, esto, esto es, aún no estamos en ese estadio, pero habrá un día en el que todos tendremos datos y será enormemente enriquecedor compartirlos. No los datos personales, que no, no podemos, sino yo tengo un 23% de retención, pero eso es bueno o es malo. Sí, me puedo comparar conmigo, si yo tenía un 22%, bueno, pues estoy mejor. Pero proyectos análogos a mí, ¿cuánto tienen? Esto es una información que que nosotros cuando damos, claro, tenemos y vemos la... Es, es, no, no. Para poderla dar tenemos que poner de acuerdo a, a clientes que, bueno, si quieres yo habla con este y con este y entonces os creamos un indicador comparado entre vosotros que será muy enriquecedor. Eh, esto sería... Y por último, un punto que no es una fuente de datos, pero que aquí se sí pueden tener estrategias para, para captar mejor y más datos. Y con, no con un ánimo de... Es decir, los usuarios confían en nosotros y nosotros haremos honor a esa confianza, por lo tanto no haremos maldades con, con los datos. Eh, y podemos incentivarlo. Nosotros tenemos dos proyectos con los que trabajamos que identifican el 95% de sus, usuarios, de sus clientes. Usuarios no, clientes. El 95%. O sea, es posible la absoluta, total identificación de las personas que se relacionan contigo. Eh, porque hay gente que lo, que lo consigue con esfuerzo, a veces pues, incluso si alguien te ayuda a desarrollar tu proyecto porque confía en ti, pues igual solo tienes que reconocer cómo mejor se demuestra el amor en este mundo, con dinero. Eh, un pequeño descuento a quien te deja los datos, ¿por qué no? Tiene, tiene todo su sentido y, y funciona. Eh, luego la parte más, más técnica aquí, claro, todos, todo es... Todos estos datos podemos acceder a ellos a través de APIs. Los sistemas de ticketing tienen, tienen APIs. Google tiene APIs. Facebook tiene APIs. Mailchimp tiene APIs. Es decir, servicios online. Bueno, que es muy técnico. Esto, igual este, este no sería el nivel que está al, acce, al, acce, al, al acceso de todo el mundo. Pero lo que sí debería estar es la segunda línea. Es decir, yo no exigiría cualquier sistema de venta de entradas que me permita acceder a los datos. Que no me pueda bajar un CSV, un Excel. Algo que me permita acceder a los datos y luego, con, como veremos después, pues con muy poco explotarlos mínimamente. Habrá que hacer transformaciones, habrá que calcular métricas y luego habrá que hacer el análisis. Y el análisis: tenemos tres herramientas, tablas, gráficos. Con esto hacemos todo lo que hemos dicho antes y métodos ya más sofisticados para encontrar patrones escondidos dentro de esos datos. Herramientas. Excel, Excel con Excel se puede hacer casi casi todo. O sea, machine learning, no, pero todo lo demás se puede hacer. Qué se necesita Excel y lo que sería un, el nivel experto de saber hacer tablas dinámicas. Si, si no suena lo que son tablas dinámicas, pues aún tenéis que aprender algo de, de Excel. Si os suena tablas dinámicas, ya estáis ahí. Y si a alguien le suena Power Pivot es un plugin que es gratuito bueno gratuito en las versiones de Excel a partir de 12 euros al mes o sea, es, eh, el primer, ya hablaremos luego también de costes eh, que digamos o sea, es capaz de arrastrar millones de registros hacer cálculos que de otra manera son o muy difíciles o imposibles facilita mucho el cálculo pero vamos tenéis un Excel con las ventas tabla dinámica agrupas por el identificador de cliente. En ¿no? la tabla dinámica lo que haces es coger toda la tabla y escoger un campo, una columna sobre la que agrupas. Agrupas y dices, bueno, pues ahora dame la suma de todos los tickets agrupados por identificador de cliente. Por lo tanto, me dirá el cliente 374B ha comprado suma de tickets 4. Suma de eventos o... Oh, Número distinto de eventos, dos. Bueno, pues este es un cliente que ha venido dos veces, ha comprado cuatro entradas, se ha gastado 320 euros. Con eso se responde a casi todas las preguntas. Para ver lo que hicieron una temporada y la otra, tendría que coger el Excel de una temporada, el Excel de otra, y luego buscar lo que está aquí y está aquí. El, aparte de tablas dinámicas, hay que conocer la fórmula. Buscar V de Excel. Con estas dos cosas lo sabes todo. Y si además utilizas Excel hay Power Pivot, pues das un paso más. Google Analytics, el uso para las preguntas más sencillas, el uso normal y intuitivo, es una herramienta que es una maravilla con lo, lo difícil que es gestionar esa complejidad, de hacerlo tan, son genios, o sea que ya todos conocéis. Monitorización de redes sociales, hay herramientas que también son, son Social Elephants, eh, si es la que me viene a la cabeza, pero hay, hay muchas, si preguntáis a Google, os las dice. Email marketing, Mailchimp es el más utilizado, eh, pero hay otras que te, te dan ese tipo de, de información. Y luego está un nivel de software de, que se llama Business Intelligence es coger esos datos y a procesarlos el software y pintarlos de forma interactiva aquí ya os aviso hay publicidad uno es un software que nosotros hemos desarrollado porque lo necesitábamos pero hay otros hay otros en los que te lo haces tú mismo de hecho Excel te puede dar te puede servir de software de business intelligence pero luego hay otros que son para usos, para usos sencillos en local son muy económicos Power BI, Tableau, ClickView, Cl ClickSense ahora, son, 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 son asumibles para un uso en una organización grande que quiera tener diversos usuarios con diversos privilegios, ahí los costes se disparan muchísimo. Pero son herramientas para facilitar todo el proceso de extracción, tratamiento, carga y visualización de los datos. Eh, o ya hechas para el sector cultural, que es la que hicimos nosotros, o que tú te la puedas hacer. Y luego, lo pongo por, porque pongo lo de Machine Learning, pues esto ya no lo hace esto, esto ya necesitas lenguajes de programación, o, o software de, de, de análisis estadístico como SPS, SPSS, o lo que ahora está de moda, que es R y, y Python. Bien, lo que decíamos en, en el aspecto de evaluación, que sea predefinida y compartida. Es decir, eh, nos sirve una evaluación que no has dicho al principio de empezar. No dijiste voy a evaluar esto así. El peligro de que no lo hagas bien, no te hagas trampas, es muy alto. somos Todos somos humanos y, y nos cuesta mucho aceptar las verdades. Y compartida, lo que decíamos antes, si no es, si no es compartida con el equipo, si no es transversal, si no, no es conocimiento de la organización, por lo tanto no nos no, no servirá, seguiremos... El día que se vaya la persona que, que, que sabía esto, pues la organización deja de saberlo eh, y pierde toda esa inversión en es, todo esto es lento. Todo esto es lento. Primero necesitas acumular. Igual no igual no tienes todavía los datos. Te haces las preguntas y te das cuenta que tienes preguntas fundamentales para las que no tienes los datos. Y tienes que empezar a implementar herramientas, un sistema de ticketing al que le tienes que pedir que te te ponga no sé qué dato o tienes que cambiar de sistema de ticketing o cambiar de plataforma de email marketing o porque no te daba ese dato entonces lo cambias eh, ya os digo que con menos de dos años de datos ves muy pocas ves pocas cosas bueno no ves, ves cosas muy transaccionales de qué vende qué no vende qué tarifas qué... pero de clientes necesitas los ciclos del cliente son son amplios mínimo dos años para ver algo eh, por lo tanto, todo esto es, es lento, toda esa inversión la puedes perder sin... Por eso, para transversalizar y que este proceso avance, es necesario que haya responsables, que alguien, que alguien en la organización tenga la atribución y tenga el espacio y tiempo eh, para poderse dedicar a, que, a garantizar que el flujo de todo este proceso se mantenga vivo. Porque si es otro problema que lo urgente se impone a lo importante y podemos perder un track, y, y entonces... Bueno pues abandonamos y decimos bueno, como me pasaba a mí cuando estudiaba que llegaba a la purísima decía bueno ya ya, ya no hay quien me salve ya, ya ni lo intento no pues eh, tener responsables que puedan hacer ese seguimiento y luego bueno habrá costes el más importante es el de tiempo, el del tiempo que, que la estructura humana eh, y posiblemente de formación en algún pequeño aspecto si no sabes. Las tablas dinámicas y el buscar V, pues invierte unos cuantos tutoriales para, para un poco de tiempo de, de formación y eh, luego tiempo, tiempo de, de, de establecerlo todo, de seguirlo todo, de hacer cuatro gráficos, de insistir al resto de la organización que eh, nos tenemos que reunir para mirar esto, para, para interpretar esto, para leer esto. Es, es tiempo, es tiempo y cuesta. Cuesta porque el, el retorno no es inmediato. Yo os puedo asegurar que existe, que es, es, es potente. O sea, alguien no ha trabajado con datos, tiene un proyecto y a mí me cuesta muy poco lanzarme y decir, eh, vamos a incrementar seguro tu tasa de retención, vamos a incrementar seguro el precio medio de entrada, vamos a, incrementar, eh, vamos a optimizar costes seguro. O sea, el retorno existe, pero no es inmediato y, que, y, y el primer paso es un acto de fe. Entonces, eh, bueno, la organización no todo el mundo tiene un acto de fe, con lo que... No, hace falta un cierto tiempo, cierta paciencia y eh, bueno, no estamos de todo sobrados de tiempo en las organizaciones culturales, eh, posiblemente porque hacemos cosas que, que si evaluáramos podríamos reducir porque no están siendo suficientemente productivas, porque esto lo, esto lo va a ser y además es, es imparable. Y luego pues, algún recurso podemos necesitar, aparte de algunas de las herramientas, eh, bueno, podemos necesitar la ayuda, incluso externa, eh, que también nosotros tenemos derecho a vivir, de, de gente que nos ayude a hacer determinadas, determinadas cosas. Bueno, consideraciones finales. Estamos a minuto y medio. Eh, esta es un poquito más divertida para acabar con un poquito más, más alegre. Lo primero, eh, los datos hay que merecerlos, lo hemos mencionado, pero esto es muy. Santamente ha llegado la, la ley de protección europea que nos protege a todos nosotros de usuarios. Esperemos que lo suficiente ante esos monstruos. Yo, cuando nosotros, nosotros en algún experimento hemos sido capaces de predecir el retorno en un 95% de los usuarios de un espacio. Nosotros, que somos un equipo de cinco y medio lo que puede hacer Google. <laughs> Espero que ellos eh, cumplan sus mandamientos y no, y no se dejen llevar por el mal, porque eh, realmente es el, el poder, de lo que se está haciendo ahora con algunas de esas tecnologías, redes neuronales, y es, es absolutamente increíble. O sea, por poner más, eh, los traductores de Google funcionan a tiempo real con una red neuronal. Es una cosa... En ese momento están traduciendo. Es una cosa... O, o Google... Maps, pues es pues, increíble. Entonces, los datos hay que merecerlos, hay que ser muy respetuoso. Los, los usuarios son los auténticos propietarios de los datos, tienen todo el derecho a que no les comuniquemos nada, a que no les comuniquemos usando sus datos, a que no hagamos nada. Tienen que, además, tenemos que ser transparentes, explicarles, sin, además sin miedo, porque, porque es que lo aceptan, es que lo confiarán en nosotros, es que por suerte suerte, bueno, porque nos lo merecemos, ¿no? No, no somos la banca, no hemos hundido un país, no, no hemos hecho daño a nadie todavía, entonces, eh, bueno, nos, nos, nos van a confiar en nosotros. Luego, cosas más técnicas, aquí hay dos, dos advertencias, la segunda sale después, que es divertida. Correlación no implica causalidad, eh, cuando se ven, eh, bueno, como, pues como veo, que cuando pasa esto, pasa esto, es que esto es causa de esto. No, no necesariamente, puede haber otra causa detrás, eclipsada por la primera que nos está enseñando. Esto es un mapa del voto del Brexit. Las zonas oscuras votaron a, mayoritariamente a dejar la Unión Europea, las amarillas eh, votaron en contra. Y esto es un mapa de la expansión de la epidemia de las vacas locas. Claro, se podría suponer, bueno, mira, las vacas locas son la causa. No, sería incorrecto, correlación no implica causalidad. Pero luego además es que esto es buenísimo, porque yo cuando, cuando vi este mapa, dije yo esto lo tengo que usar porque es un ejemplo genial para explicar que correlación no, es, no, no implica causalidad. Y descubrí que es falso. Es falso, es el mismo mapa en blanco y negro, simplemente. Y no lo parece, pero es falso, es el mismo mapa. Es decir... Que no os engañen y no engañéis. <laughs> es, con, con, porque se puede con los datos, bueno, se puede, ya vemos los, las curvas de subida y bajada del paro, cómo se pueden tergiversar o cómo se pueden, bueno, pues, eh, que no os engañen y no engañéis. También lo hemos mencionado, ojo, porque el dato es una herramienta. Ojo con la dictadura, esta cita de, de, de Fork, igual no es el mejor ejemplo, pero que no mande el dato. Si estáis convencidos de algo... Que tengan que ser tres, cuatro y cinco veces que el dato os demuestre que no. Porque vosotros conocéis a vuestra audiencia mucho. Tenéis dentro un algoritmo que las máquinas les costará mucho y quizá nunca igualen. Son una herramienta que puede ayudaros y os puede hacer dudar, pero no yo estoy convencido hay una acción que nosotros hacemos recomendamos para producir el segundo retorno llevamos cinco años y todavía no lo hemos conseguido pero estoy seguro que algún día funcionará y para acabar con dos minutos de, de retraso que bueno, alegremente, la imaginación seguirá siendo siempre más importante que el conocimiento y de hecho necesaria es decir todo esto es un apoyo más al, a la intuición al algoritmo de de programación al algoritmo de gestión cultural, que, que, que por algo todo eso suma, y esto es una herramienta más que no podemos negarnos a usar, creo yo, que nos puede ayudar a, a, a avanzar y a progresar y a no repetir errores. Pero lo primero es lo primero. Y nada, muchas gracias. Eh... Gracias. Creo... Creo que estamos ya en el... que hay otra ponencia que empieza ahora mismo. Si alguien tiene una pregunta muy, muy rápida y si no, incluso yo me quedo por aquí y si alguien quiere comentar alguna cosa, la comentamos, pero no le robamos quizá tiempo a quien tenga que venir después. Gracias por vuestra, vuestro interés y preguntas. Se agradecen mucho.